Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Antes que nada, muchas, pero muchas gracias por dejarme compartir estos próximos minutos que la verdad me explota el corazón de gratitud a Dios y a ustedes, porque sé que el Espíritu Santo ya está trabajando antes en nosotras, ha removido tierra ahí en nuestro corazón, ha sacado algunas malezas que impedían que la semilla, la buena semilla de la palabra de Dios termine, crezca, dé fruto en nuestra vida. Muchas de las cosas y muchos de los propósitos por los que nosotras estamos juntas acá es para que seamos mujeres fructíferas y que otras personas sean bendecidas por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que nunca pensemos, no importa dónde estemos, no importa la circunstancia, no importa nuestra edad, no importa a veces el desorden que hay alrededor en casa o donde sea que estemos, Dios usa nuestra vida y Dios nos bendice y bendice a otras personas a través de nosotras, más allá de lo que nosotras podemos pensar o entender. Una de las palabras que Dios me dio para este tiempo es la palabra esperanza. Últimamente ha sido una palabra que Dios ha estado trabajando y trabajando en mi corazón por muchos motivos personales, que no quiero aburrirlas ahora, pero que tienen que ver con las circunstancias de nuestra vida como familia y en el ministerio. Y Dios ha ido profundizando esta semilla de la esperanza en mi corazón. Por eso, cuando Raquel, a la que amo profundamente y a la que tengo, pero en tanto respeto delante de Dios y también con tanto cariño, Raquelita, por lo que vos representás para tantas mujeres y también por ese aliento que es ver tu vida. Sos un testimonio de lo que Dios hace. A Paulina, que fue la primera que hizo contacto hace, no sé, 2, 3 años, no me acuerdo ya, Pau, pero conmigo y a cada mujer que ha bendecido mi vida de este ministerio de Meditaciones al Corazón. Gracias, gracias por permitirme compartir estos momentos. El Señor la siga prosperando, bendiciendo en las conferencias, en todo lo que Él está haciendo en la vida de ustedes. Y me uno a los motivos de oración que dijeron al principio, porque de verdad creo que necesitamos más que nunca, pero más que nunca, sentir que es el poder, es la herramienta, es el arma espiritual de este tiempo. Entonces les decía que la palabra esperanza para mí ha sido determinante y está siendo un camino, un valle por el que continúo transitando y aprendiendo. Cuando yo estudié un poco más profundamente lo que la palabra esperanza significaba para el pueblo de Israel, entendí mucho de esto que Dios estaba haciendo en mi proceso. Entre, como yo llamé a esta charla que vamos a tener hoy, entre lo que nosotros esperamos y entre el cumplimiento, entre la promesa y la recompensa, entre que salgo de la tierra y veo esa tierra prometida, entre que salgo y camino por el desierto, ese todavía, ese transitar, ese viaje que ustedes saben que a mí me apasiona estudiar y profundizar, que es nuestra vida con Dios. Entonces entendí lo que era para el pueblo de Israel la palabra esperanza. Ellos, cuando definen la palabra esperanza, tienen un símbolo, algo que se hace físico, material, y es
una cuerda que tiene varios, que está integrada por varios hilos, no es un solo hilo, está integrada por varios hilos esta cuerda. Y cuando yo pensaba en nuestra vida y en nuestro viaje espiritual, en esta aventura que Dios nos invita a vivir con Él, porque lejos de ser una monotonía y un aburrimiento, es una pasión, es una fuerza que hay dentro nuestro que anhela pasar momentos con Dios, escuchar su voz, hablarle de lo que hay en nuestro corazón. Entonces yo entendí que Dios está uniendo nuestra vida a través o con esa cuerda que es su esperanza en nosotros. Él dice que ha sido derramada, en su palabra dice que esta esperanza ha sido derramada en nuestros corazones. A veces entre la promesa y la recompensa no hay otra cosa más que sostenernos de la cuerda de la esperanza. Entre lo que yo estoy viendo y lo que Dios va a hacer, que es extraordinario, y puedo asegurarte hoy, porque la palabra de Dios lo dice y no miente, es mucho más de lo que vos alguna vez pudiste pensar o entender. Por eso quiero animar tu corazón. Yo sé que los tiempos no son fáciles para ninguna de las que estamos acá conectadas. No son fáciles para los hijos de Dios alrededor del mundo. Pero hay algo que nos conecta entre el presente y lo que nosotras vamos a vivir como respuesta. Y es esa cuerda, recordá, esa cuerda de varios dobleces integrada por varios ingredientes o componentes. Esa esperanza de Dios a la que Él nos invita a tomarnos. Mira, Él no nos ata con su esperanza, Él no nos obliga a que estemos aferrados a esa esperanza, Él nos invita a que nos tomemos de esa cuerda que es su esperanza. Y me encanta una imagen que también leí hace un tiempo sobre esta palabra, sobre la esperanza. Y decía, cuando vos sientas, porque todas tenemos días así, por más que estemos en Mac, por más que seamos mujeres, que tenemos una profunda fe en Dios, por más que haga audios todos los días, todas tenemos momentos en que sentimos que hemos llegado al final de la cuerda, que estamos y que nuestra mano está ya casi resbalando de esa cuerda de la esperanza. Sepamos que Dios es como que hace un nudo al final de la cuerda y no nos deja caer. Estamos trabadas, ancladas, esa es su promesa, es un ancla firme. Estamos ahí aferradas, ancladas a su esperanza. No depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de todo lo que sabemos, depende de Él en nosotras. Él es nuestra fortaleza. Me encantan los salmos porque vez tras vez nos recuerda esto. El Señor es mi fortaleza. El Señor es realmente la inspiración, es la fuerza para seguir adelante. Cuando yo leí el versículo de Miqueas capítulo 7, lo vamos a volver a leer. Gracias por haberlo leído ya al principio. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Y allí el versículo dice, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero, uy, esa palabra, espero. A veces me dan ganas de decir, Señor, ¿no podríamos sacarla de la Biblia? Y que ya todo sea ya, y que la respuesta a mi oración sea ya, y que la oración que estamos haciendo por Adela, esa pequeñita, sea ya. No necesitaríamos, Señor, que vos hicieras algo instantáneo en nuestra vida a veces para poder creer que podemos seguir adelante y que nuestra fe tiene sentido, porque a veces sentimos que se termina. Pero también yo meditaba en ese versículo de 1 Corintios, donde allí el apóstol Pablo dice, nosotros no andamos por fe. Perdón, no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y entonces yo dije, Señor, es que ese es el proceso. El proceso es que nosotras mágicamente queremos que todo sea ya. Yo detesto las salas de espera.
las de la vida, las de los médicos, detecto las salas de espera. Tengo un problema y se los confieso. Tengo como cierta, un apego al progreso. Yo quiero todo el tiempo pensar en el mañana y que las cosas sean ya. Y si Dios me da una promesa, verla cumplida. Y si me dice que mis hijos van a ser bendecidos, que sea ya. Y si Él dice que nuestra casa, nuestro hogar va a estar en paz, que sea ahora. Pero la verdad es que Dios no trabaja así. Vez tras vez la Biblia nos enseña que esto es un proceso. Por eso me impactó otra versión de este versículo. Dice, por eso no me rindo. Y ustedes saben que uno de los programas en los que yo trabajo con las mujeres se llama así, se llama No Me Rindo. Y la verdad es que me gustó esa expresión de Miqueas. No me rindo, yo voy a persistir. Y es lo que las estoy invitando a que hagamos. La perseverancia es algo que hoy se ha perdido en este mundo. Estamos tan acostumbradas a apretar un botón y que todo sea ya. Y que las respuestas de un llamado, como sea, sea rápido. Hemos perdido ese hábito espiritual, pero es un hábito que nos lleva a nosotras a crecer, a entender que hay herramientas espirituales que Dios nos ha dejado para que usemos ahora. Entonces, por esto es que me gustó cuando Miqueas dice acá, espero, pero él no espera de cualquier manera. Él espera confiadamente. Y ahí dije, Señor, no solamente que nos pedís espera, sino que nos pedís espera, confiada. Y es muy diferente a esperar comiéndonos las uñas, a esperar tratando de arreglar el mundo y todo lo que tenemos alrededor, a esperar queriendo tener el control nosotras de todas las cosas, esperar confiadamente. Es aprender que nuestro corazón toma hoy el regalo de la paz de Dios y que es un regalo que nosotras hoy tenemos que abrir para poder tenerlo. No lo podemos dejar cerrado, es su regalo para este día. Y esperar confiadamente es abrir ese regalo y tomar, hacer nuestra la paz de Dios, que no se parece a la paz que este mundo nos puede dar. Tengo una pregunta para hacer. Miren, cada una de nosotras escuchaba la historia de esta mujer que deja el esposo su testimonio en la agenda, en el diario de notas, de meditaciones al corazón. Y yo pensaba, es que cada una de las que estamos acá tiene una historia diferente a la que está ahí en la foto, en el cuadrito de al lado, en este Zoom, una historia absolutamente diferente. Por eso quería hacerles una pregunta. Si hoy tuvieras que elegir la portada y el nombre de ese libro que es la historia de tu vida, ¿qué imagen elegirías? Tiene que definir la historia de tu vida. ¿Qué imagen elegirías? Y es más, ¿qué nombre tendría esa portada? ¿Qué nombre tendría esa historia? Mucho de lo que nosotras a veces perdemos de vista es que no somos solamente la circunstancia por la que estamos pasando hoy. A veces permitimos que el enemigo nos tiente y caemos en la trampa de definir lo que nosotras somos por la circunstancia que estamos viviendo hoy. Y olvidamos que nosotras somos una historia de amor con Dios y que nuestra vida trae una trayectoria con Él y que a veces, para seguir adelante es necesario unir los puntos hacia atrás en nuestra historia. Porque nosotras no somos un accidente, solemos decir cuando hablamos en contra del aborto, ¿verdad? Nosotros desde el vientre de nuestra mamá tenemos propósito y diseño de Dios. Pero también quiero decirte hoy que no sos un accidente. Hoy, en este día de abril del 2022, tu vida no es un accidente. Tu vida tiene propósito de Dios. Y si hay algo
que nos ayuda a persistir y a continuar con esperanza, aún como hizo Abraham, creyendo en esperanza contra esperanza. Cuando todo nos dice no, ¿cómo hacemos para seguir? Porque hay propósito, porque sabemos que no somos un accidente, porque sabemos que hay llamado, porque sabemos que lo que nos pasó no es porque Dios es malo, porque la vida es injusta o porque todos están contra mí. Lo que nos pasó tiene un sentido, porque lo podemos usar hoy como un caudal, como un capital, como un altar, como un lugar donde nosotras podemos decir, el camino por donde Dios nos trajo ha sido para ver su gloria. Por eso, esperar no es estar sentada con los brazos cruzados, esperando que Dios mágicamente conteste nuestra oración. El camino entre la promesa y la recompensa es una actitud determinada y perseverante para continuar en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque el propósito de Dios no muere, sencillamente a veces está latente y está dormido como una semilla, pero no está muerto. A veces lo sentimos en la oscuridad, pero es porque Dios está produciendo más vida que nunca. Me gusta, hoy empezamos con las chicas en el Zoom hablando acerca de las estaciones. El invierno es una estación que yo no elijo, pero el invierno es una estación por la que me toca vivir. Yo sé que hay circunstancias en tu vida que no elegiste, pero es necesario que las transitemos, porque la semilla germina en la oscuridad. Porque son los inviernos de nuestra vida lo que a veces nos hace acallar las voces externas y poder escuchar a Dios profundamente en nuestro corazón. ¿Ustedes se acuerdan de Samuel allí en el capítulo 1 en 1 Samuel? Era de noche, él estaba durmiendo y el Señor lo llamó. Y a veces nosotras decimos, Señor, en medio de la noche, Señor, cuando parece que todo está dormido y en silencio, y es su voz que nos llama y nos llama por nuestro nombre, porque nuestra historia tiene un sentido, porque tu portada tiene un nombre y es el nombre del propósito de Dios para tu vida. Y no puedo yo reemplazar, ni ninguna de las que estamos acá puede reemplazar tu historia. Por eso es tan necesario que como mujeres nos tomemos el tiempo necesario para estar en silencio, cerrada la puerta, buscando la guía de Dios y diciendo, Señor, me has traído hasta acá con un propósito. Esta historia sigue, porque la historia de Dios no se termina. Porque ahora que estamos cerca de la Semana Santa, lo sabemos, chicas, el sábado, el tiempo de la espera, del silencio, es solo un día, es una temporada. Pronto viene el domingo, viene la respuesta de Dios, pero si no aprendemos a ser fieles y perseverantes en el sábado, tal vez nunca podamos ver la gloria del domingo. Somos mujeres de gloria porque Dios está en nosotras. Somos mujeres de fortaleza. Somos mujeres, hijas de Dios, y todo lo que es en Cristo es nuestro. Hay esperanza en nosotras, pero tenemos que aprender a ser mujeres que vivamos el proceso como Dios quiere que lo vivamos, confiando en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y la paz es una de las herramientas esenciales que Él nos da para atravesar estos procesos. Vamos a leer juntas un pasaje en Primera Reyes, el capítulo 18. Unos pocos versículos allí, pero que a mí me parecen tremendos en lo que Dios pueda hablar o quiera hablar y nosotras escuchar en esta tarde. Vamos a leer Primera Reyes 18, desde el versículo 41. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo. Acab era el rey. Elías, el profeta de Dios, vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces, Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo,
Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira al mar. Su sirviente fue a mirar el mar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab hasta el camino, hasta la entrada de Jezreel. Nosotras conocemos un poco de esta historia, tal vez. Sabemos que hacía 3 años que no llovía. Sin embargo, en un momento, Elías, aquí en el capítulo 18, empieza a oír el ruido de una tormenta que se avecina. Yo estaba leyendo algo muy interesante y leía que hay estudios que se han hecho de personas que se dedican a estudiar, a investigar los sonidos de la naturaleza, de este planeta Tierra. Y obviamente hay sonidos que son imperceptibles para el oído humano, nuestro oído común, normal, pero a través de máquinas logran detectar sonidos de la naturaleza. ¿Y saben qué leía? Que en lugares donde no hay tanta ciudad, sino que hay más naturaleza y más paz que edificios y autos y contaminación y todo esto, los sonidos que se oyen son prácticamente iguales a los de una sinfónica. Es tanta la armonía que han descubierto entre los sonidos de la brisa, el canto de las aves, sonidos que hacen las hierbas a veces cuando son movidas por el viento. Obviamente nosotros no logramos escucharlos así de una manera simple, pero han detectado que se parecen al sonido de una sinfonía. Y yo pensaba, ese es nuestro Dios, el que desata sinfonías para nuestra vida. Y nosotras a veces estamos tan confundidas por los sonidos de este mundo y por las noticias y por todo lo que hoy está pasando, que nos perdemos de escuchar un movimiento de Dios que está llegando. Dios nunca se queda quieto. Si nosotras hoy pudiéramos tomar esto y saber que nuestro Padre trabaja, eso dijo el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja, el Padre todo el tiempo está haciendo algo nuevo, el Padre se está moviendo, porque Él diseñó cosas para que nosotras en este 2022 andemos en esas buenas obras que Él diseñó de antemano para nosotras. Y a veces nosotras nos quedamos paralizadas por nuestros miedos, estancadas, diciendo el mundo está tan mal, todo está tan terrible, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo cambiar yo? Escucha la voz de Dios. Escucha porque se avecina un mover de Dios en tu vida. Dios no tiene hijas favoritas, no tiene una donde sí se manifiesta y 10 donde Él no quiere manifestarse. Dios es un Dios que obra en el corazón que está disponible a escucharlo. Dios no tiene edades para manifestarse. Lo puede hacer con un Caleb de 85 años que pidió una montaña, y lo puede hacer con un niño que presentó unos pocos peces y unos panes. No importa la edad, no importan las circunstancias, lo que importa es en quién estamos poniendo nuestra fe, en quién estamos poniendo nuestra confianza y cómo estamos atravesando este proceso entre la promesa y la recompensa. Afinemos el oído espiritual. No hay manera de escuchar a Dios si no es con nuestro espíritu. Y no hay manera de que escuchemos a Dios si no es acallando las voces externas. Miren, creo que hemos perdido mucho de los hábitos espirituales en nuestra vida por la velocidad en la que estamos viviendo. Es necesario retomar esos hábitos. El silencio es un hábito espiritual
La oración es un hábito espiritual. La practicaba el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. ¿Cómo no lo vamos a necesitar nosotras, chicas? ¿Cuál es tu momento para apartarte y en silencio? No en pedido, no en lista de supermercado para Dios. En silencio, en el corazón, escuchar que se avecina en tu vida un mover de Dios. Está avecinando un mover de Dios. Créelo, no porque yo lo digo, sino porque el Padre siempre trabaja y Él está haciendo cosas nuevas. ¿Escuchaste hoy las misericordias nuevas de Dios para tu vida? ¿Las viste? ¿Las tomaste? ¿Saben qué? No es que Él todos los días solamente nos da misericordias nuevas, bendiciones nuevas. Es que son diferentes a las de ayer. Y tal vez yo pienso, ¿cómo me perdí de bendiciones que fueron diferentes hoy, martes, a las del lunes, por estar distraída y por no escuchar que se avecina un mover de Dios? Con toda mi fe, lo tomo para mi vida y te pido que lo tomes para la tuya. Se avecina, Dios se está moviendo, Dios está haciendo algo y Dios tiene poder transformador en nuestra vida. Otra de las cosas que me impresiona del pasaje es que él, en lugar de ir huyendo porque se avecinaba la tormenta, lo que hace Elías fue subir al Monte Carmelo. ¿Te diste cuenta de eso? El Monte Carmelo es un símbolo de nuestro compromiso. Es el lugar donde nosotros nos comprometemos con esos hábitos que nos van a llevar a tener un proceso confiado en la paz de Dios. Él lo que hizo fue ir al lugar de compromiso y ponerse a orar. Vieron que él, la actitud que tiene Elías es, yo estuve viendo algunas maneras que tenían de orar en ese momento, y era con la cabeza entre las piernas. Pensaba, Señor, qué diferente a mi actitud en ese tiempo de espera. Yo cuando estoy en tiempo de espera, no sé cómo sos vos, pero estoy todo el tiempo como tratando de espiar a ver si viene, a ver si la respuesta viene, a ver si las cosas pasan, a ver si hay alguna señal nueva. Sin embargo, Elías tuvo que mandar a su siervo para que viera a ver si había alguna novedad, porque él estaba concentrado, orando. Una de los grandes, de las grandes paradojas de la fe es que a veces tenemos que visionar con los ojos cerrados. Es fácil ser visionarias con los ojos abiertos y viendo todo lo que está por delante. Es muy fácil. Cualquiera puede hacer eso. Pero la mujer que persevera, que confía en Dios, que se aferra a la esperanza de Dios, es la mujer que en los tiempos de espera es capaz de visionar aún con los ojos cerrados, aún cuando no ve lo que espera ver. Eso nos muestra Elías. Nos muestra la actitud de un corazón confiado en el tiempo de espera. Yo oro para que Dios nos dé, a vos, a mí, esa capacidad sobrenatural, porque solamente viene de Él, de poder esperar y visionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y va a seguir haciendo aún con los ojos cerrados, aún cuando yo no lo pueda ver. Eso es fe. Y esa es la fe que Dios nos pide a nosotras, sus hijas. ¿Qué le responde su siervo? Y es del tamaño de una nube, de la palma de la mano, la nube, muy pequeña. Es un pasaje muy conocido para nosotras. Pero tal vez Dios hoy está queriendo recordarnos verdades que sabemos. Pero que en este tiempo, en esta semana, en este día olvidamos. No menosprecies lo pequeño. Que no te dé miedo lo pequeño. Porque yo saben que, como he transitado y sigo transitando varios valles de la espera, entre la promesa y la recompensa, a veces desecho lo pequeño,
A veces digo, ¿pero de qué puede servir esto? Es que todo propósito, toda visión, cuando Dios está en medio, es muy probable que empiece en pequeño. ¿Se acuerdan cuando él dice, y lo anoté por acá en mis apuntes para dejarles el pasaje, aunque sé que lo conocen, en Mateo capítulo 17, el versículo 20, allí el Señor Jesús dice, les aseguro que si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes le van a poder decir a una montaña que se corra, y la montaña se va a correr. Pero ¿cómo comienza? Empieza en pequeño. Un grano de mostaza, pequeño. Después nosotras podemos ver lo grande, lo sobrenatural y la manifestación. Pero ¿se acuerdan que el Señor Jesús, también cuando nos habla de nuestra vida de hábitos, Él dice, empiecen por lo pequeño, empiecen cerrando la puerta, empiecen en la intimidad conmigo, y mi Padre que ve lo oculto, en lo secreto, Él después va a manifestar y va a hacer que se vean cosas en lo público. ¿Ven? Que Dios es un Dios que trabaja sin contradicciones en nuestra vida. El Dios que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, es el Dios que dice, es que si tu fe es como un grano de mostaza, vas a poder mover montañas. Es el Dios que dice, es que si vos cerrás la puerta y lo haces en intimidad conmigo y crees en ese pequeño acto de humildad y de rendición, Dios va a manifestar su poder en lo mucho. Ese es nuestro Dios. Es el Dios de los procesos y que no desprecia las cosas pequeñas en nuestra vida. No menosprecies el pequeño paso que diste hoy. No menosprecies esa pequeña semilla que hoy plantaste. Y no te dé miedo tampoco la oscuridad y el tiempo de espera, porque Dios está trabajando. Dios está regando. No vayamos a revolver la tierra. Yo a veces, a mamás de adolescentes, cuando charlamos y todo eso, yo ya tengo mis hijos, los tres mayores, ya grandes, pero siempre les digo, miren, a veces nosotras, cuando son niños, plantamos semillas en nuestros hijos, ¿verdad? Plantamos palabra de Dios, plantamos propósito de Dios. Oraciones muy profundas que las mamás hacemos por nuestros pequeñitos. Y cuando son adolescentes, a veces los vemos y decimos, ¿en qué se transformó este monstruo? O sea, ¿qué? Todo lo que le dije, todo lo que le enseñé. Pero yo le digo, les comparto a las mamás, y les digo, no vayas a revolver la tierra. Permití que la semilla germine. Permití que Dios haga su obra. De hecho, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Tal vez hoy tengamos que repetirnos una vez más, el crecimiento lo da Dios. Tranquila, tranquila. Con la paz de Dios en nosotras, Dios está obrando y Él da el crecimiento. Y anoté tres cosas que nosotras, en las que nosotras nos podemos enfocar para pasar esta transición. Porque yo sé que nosotras decimos, bueno, Fabi, pero ¿cómo hago para pasar este tiempo? ¿Cómo hago para que la transición no sea una cuestión de desesperanza, de desánimo, de desaliento? Y quería corregir una cosita antes, cuando les dije el versículo de Corintios, de que vivimos por fe y no por vista, dije 1 Corintios y es 2 Corintios 5:7, ¿saben? Así que ahí hago esta corrección, es 2 Corintios 5:7. Bueno, entonces, yo pensé, hay un pasaje en Romanos el capítulo 8, que el Señor dice, y que usamos mucho para decir, bueno, todo lo que me está pasando tiene sentido, todo lo que, el versículo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces ponemos punto final ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que el pasaje sigue. Y el apóstol Pablo está diciendo ahí, esto es, a los o a las que conforme a su propósito son llamados.
Quiero que hoy nos podamos ver como mujeres con propósito y de propósito de Dios. Porque lo que nos sostiene y le da sentido al valle en el mientras tanto, en el todavía, de la promesa a la recompensa, es el propósito de tu llamado. Y alguien dijo que nosotros nacemos un día, que es el día en que nuestra mamá nos da luz, y el segundo día en que nacemos es cuando sabemos para qué nacemos. ¿Para qué estamos acá en la tierra? ¿Por qué vos no estás en el cielo todavía? Como la hermana que dejó su testimonio en el diario. ¿Por qué? Sí, no sé. Porque tengo que estar acá. ¿Por qué? ¿Sabías que Dios te tiene acá en la tierra con un propósito? ¿Sabías que Dios no deja librado al azar, que como hablamos al principio no sos un accidente, que tiene sentido lo que has pasado y por qué Dios te tiene acá en el 2022? Más vale que lo conozcamos, chicas. Porque tal vez seamos la única especie o la única creación de Dios que pasamos por esta vida sin saber por qué. Y eso nos toca a nosotras. Y eso se logra conociendo nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra historia. Indaga, pregúntale al Señor, ¿hay propósito en tu vida? ¿Hay un para qué todavía estoy acá en este 2022? Y entonces encontré tres cosas que tiene como objetivo en este proceso del todavía, en conocer nuestro propósito. Lo primero es que, lo anoté acá, saber nuestro propósito, saber para qué Dios nos tiene acá todavía, aumenta nuestra confianza en nosotras mismas. Aumenta ese ámate a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aumenta la valoración que yo tengo de mi propia vida, porque tu vida es un regalo de Dios para vos. Y si nosotras nunca abrimos el regalo que somos, ese regalo que Dios nos ha dado, que es nuestra vida, que viene envuelto, pero adentro lleva un propósito, a veces solamente nos quedamos con el paquete, y bueno, soy la madre de tal, la esposa de tal, la trabajadora en esta área, es el envoltorio. Pero hay un propósito de Dios. Hay algo que Dios puso en nosotras que viene directamente del cielo, que es el para qué de Dios en tu vida y en la mía. Entonces, abrimos el regalo que Dios nos ha dado con nuestra vida, y eso, ¿saben qué hace? Que nosotras afirmamos el valor que Dios nos ha dado y dejamos de buscar nuestro valor en las demás personas. Porque a veces, yo que hablo mucho con las mujeres, y me ha pasado en mi propia vida, esperamos que los demás nos definan, que los demás nos digan qué hábiles somos, qué buenas mujeres somos, qué buenas hijas de Dios somos, pero nunca lo creemos realmente nosotras. Y hasta que nosotras no encontramos nuestro propósito, no entendemos el regalo que Dios nos ha dado con nuestra propia vida y por qué todavía estamos acá. Lo segundo es que conocer nuestro propósito es una manera, un canal de bendecir a otros. No solamente queda en nosotras, sino que podemos ser bendecidas con el regalo de Dios. ¿Para qué? Para bendecir. Cuando, si miramos la historia de los personajes de la Biblia, desde Abraham para adelante, Dios le dijo, yo te voy a bendecir, pero para que seas de bendición. Y así ha pasado vez tras vez. A los discípulos no los dejó en el aposento alto. Dijo, ustedes salen, son bendecidos, tienen mi autoridad, pero vayan, hagan discípulos, prediquen, salgan. Es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Somos mujeres bendecidas para que bendigamos a otros. Y después, saber para qué estamos aquí, saber nuestro propósito. ¿Saben qué? Nos da la capacidad de dejar ir en paz cosas que no están en nuestras manos ni para nuestra vida cargar.
A veces, como no sabemos a dónde vamos ni para qué estamos acá, nos cargamos un montón de cosas. Bueno, me piden esto, bueno, tengo que hacer otro, también lo hago. Lo otro también lo hago. Y al final vivimos con un montón de cargas, agotadas, enojadas, irritables, frustradas, sencillamente porque no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque eso nos da claridad para saber a qué cosas decir sí y a qué cosas decir no, sin sentir esa culpa que a veces nos caracteriza a nosotras las mujeres por no ser todo para todos. El único que puede ser todo para todos es Dios. A nosotras Dios nos ha dado un rol, un propósito, un sentido, y eso nos da capacidad para clarificar qué tengo que tomar y qué tengo que hacer. Finalmente, yo voy a leer el último versículo del pasaje que nosotros leímos en Primera Reyes, el capítulo 28. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un aguacero, vino la recompensa, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y siempre me gusta compartir con las personas que cuando Elías se levanta y se ciñe el manto, ¿saben por qué lo hizo? Para correr más rápido, para tener libertad de acción. Estamos en un tiempo donde Dios nos va a mostrar qué cosas nosotras tenemos que ceñir, qué cosas tenemos que tomar, qué cosas tenemos que levantar en nuestra vida para que nos dé libertad, para correr hacia el destino que Dios tiene para nosotros, para seguir avanzando, que lo hagamos con una fuerza sobrenatural que solo Dios nos puede dar. Tal vez hoy llegaste a este Zoom cansada, agotada, cargada. El Señor dice hoy, yo puedo darles, si quieren, una fuerza sobrenatural. Y junto con la fuerza sobrenatural, ¿qué hacemos nosotras? Nosotras nos ceñimos, tomamos todo eso que nos va a hacer avanzar en libertad. Correr más rápido, despojarnos del peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Me dejan que les lea una poesía? Ya termino. Ahora sí, de verdad, lo. La encontré y me encantó. Es reconocida, pero una vez más, tal vez Dios nos quiera recordar algo a nuestro corazón y avivar esa llama que Él tiene dentro nuestro, que es su espíritu. Molestanos, Señor, cuando estemos demasiado complacidas con nosotras mismas, cuando nuestros sueños se hayan cumplido porque hemos soñado muy poco, cuando hayamos llegado a salvo porque navegamos muy cerquita de la costa. Molestanos, Señor, cuando la abundancia de las cosas que poseemos, que por la abundancia de las cosas que poseemos hayamos perdido nuestra sed por la verdadera agua de vida, y hemos dejado que nuestra visión del cielo se desvanezca. Molestanos, Señor, a atrevernos con más valentía, a aventurarnos a mares más anchos, donde las tormentas muestren su dominio, donde al perder de vista la tierra, encontremos las estrellas. Te pedimos que empujes lejos los horizontes de nuestra esperanza y que nos empujes hacia el futuro con fuerza, valentía y con tu amor. Oro para que seamos mujeres, que salgamos de nuestras zonas cómodas, que podamos sentir que vivir y creer, no solamente sentir, que este es un tiempo en que Dios nos está desafiando a que el valle de la esperanza, de la espera, de la transición, es un valle de mucho más para nosotras. No de estancamiento, no de enojo, no de frustración, no de parálisis, sino de mucha manifestación de su poder en nosotras. Que así sea.
en mi vida, en la vida de ustedes, de cada una de ustedes, le pido al Señor por esto. Gracias por este tiempo, gracias por su atención, gracias por permitirme compartir estos pensamientos sencillos, pero espero que se arraiguen en nuestro corazón. El Señor les bendiga siempre, siempre, siempre.